material. Eso es la técnica del tarot. Entonces ellos nos van a ofrecer una charla a cuando yo vea y híjole. Bueno, buenas noches. Como él le dijo, yo soy hace muchos años, era doctor, sigo siendo doctor, y el bonsai era mi pasión, y sigue siendo mi pasión, por eso hay unos nuevos por aquí que bendito, me dicen que estoy empezando en esto, y yo dije, pero te va a gustar mucho, digo, mucho, mucho, qué bueno. Por él la frase. Y siempre actuarlo como siempre hacen los se va a quedar así, lo deja un rato hasta que empiece a brotar otra vez la rueda. Entonces vas a empezar a utilizar la rama y la que necesites para comprarlo con un tera que tenga. Lo tienes que meter en el aquí y ya. Si quieres le puedes poner pega y ponerlo, porque después lo que te vas a quedar es por las raíces. De la ataúd de arriba y el ataúd cuadrado. O sea que la pieza que le peguemos, independientemente de lo que la pongamos al lado, siempre se va a quedar básicamente con las palabras. Además de tener el árbol en cuestión de diseño, como estructura, hay dos cosas. Los árboles tropicales, usualmente no tenemos las ramas rectas, o sea que uno debe buscar que tenga mucho más movimiento. Y esos tramos rectos, pues casi no se ven en la naturaleza como tal de los sitios. Si queremos tratar de tener, ¿verdad?, la área lo menos recto posible. ¿Por qué los bonsaitas trabajamos los mangles? Porque por la madera muerta. Por la madera muerta. Y ese árbol no tiene madera muerta. A veces los literati, es verdad, hay a veces que los literati a veces no tenemos un buen nevar y a veces por eso usualmente entonces es que hacemos un literato. Pero entonces tienes que tener entonces un concepto, ¿verdad? Entonces de llamar mejor, ¿verdad?, la atención y de que se haga bien. Madera muerta lo podías crear de forma. Tú con madera muerta podías crear a lo mejor. Si es más bajita y es la rama más cortita, ya realmente va a ser la función de la primera rama. Recuerda, ¿qué árbol tú tienes ahí? ¿Qué árbol estamos teniendo ahí? ¿Un bronco? ¿Un multibronco o un bronco? Un escoba. Pero el escoba. Ok, un multibronco, pero está más regada el escoba. De aquí abajo. Multitronco sería abajo. Abajo. La misma raíz. Ajá. Esto está saliendo más arriba. Sí, de la mesa. Ok. So, ¿para qué doblarla para acá si tú lo puedes seguir? Sí. Por el movimiento que él está diciendo, ¿no? Alambre, aquí. Y no hay nube. Y después lleva hasta. Ella debe regresar con hasta aquí. La valla. Y lo que esté de más de aquí, comporta.